Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez transmitiendo desde el canal de Puratos, de Pura TV. Mi nombre es Martín David, soy asesor técnico de Puratos Argentina y hoy vamos a hacer lo que nosotros en Argentina llamamos cuarterío, ¿sí? Cuarterío saladito en este caso, ¿sí? Para tomar mate, como yo tengo acá. Tengo preparadito el mate. Espero que ustedes también, riquísimo. Así que bienvenidos, gracias por conectarse. Está del otro lado Carlita Artusi. Carla es técnica también de Puratos Argentina y va a estar respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Todo lo que hagamos acá lo pueden ir preguntando, pueden ir escribiendo sin ningún reparo y vamos a ir contestando. Así que gracias por conectarse. Como les decía, hoy vamos a hacer cuarterío, lo que encontramos en las panaderías como lo que se vende por cuarto generalmente, ¿sí? Como ven acá, armamos varias cositas para el mate, para nosotros los argentinos. Sé que nos miran desde, no solo de Argentina, sino desde otros países. Así que nosotros compramos mucho cuarterío o estos bocados dulces o salados en este caso, como snack o para tomar en la merienda, y para nosotros el mate es fundamental, así que para la hora de la tarde, del mate, como ahora, que son las 5 acá en Buenos Aires, viene genial, ¿sí? También para la mañana o para cuando quieran algo rico, ¿sí? Saladito. Yo acá hice, como no sé si llegan a ver, hice un poco de todo, ¿sí? Lo que nos gusta bien a los argentinos. Tenemos bizcochitos de grasa, unas galletas, estas son más saludables, ¿sí? Unas galletas multicereal, ¿sí? Con muchas semillas. Lo que vamos a hacer hoy, que es la misma masa, pero tenemos cuadrados, tenemos libritos, tenemos criollitos cordobeses y tenemos la clásica cremona. Yo en este caso la hice grandota, ¿sí? Pero se pueden hacer más chiquitas para vender por cuarto, ¿sí? Para ustedes en la panadería, viene genial. Hicimos unas talitas también o grisines con unos granos andinos y unos palitos de queso, ¿sí? Hojaldrados súper ricos, crocantes, que viene bárbaro. Así que vamos a hacer un poco de estas cosas hoy. ¿Cuál es la propuesta que tenemos o cuál es la novedad para ustedes? Es que generalmente esto se hace, ¿no? En la panadería es bien sencillo y ya casi todos lo saben hacer. Pero la propuesta que tenemos para ustedes hoy es hacer este cuarterío o estos bocados saladitos, estos snacks, con masa madre, ¿sí? Hoy por hoy estamos usando cada vez más, cada vez escuchamos más lo que es masa madre, cada vez se ve un poquito más. Y nosotros desde Puratos tenemos algunas soluciones, ¿sí? Porque a nosotros nos encanta solucionar la vida, ¿sí? ¿Por qué? Por ahí escucharon o por ahí saben lo que es una masa madre, ¿sí? Es un fermento natural donde interviene harina y agua. Bien sencillo, ¿sí? Harina puede ser de cualquier tipo. Y lo que vamos a hacer es dejarlo varios días y alimentarla para que esa harina fermente, ¿sí? Porque tiene microorganismos y levaduras naturales, ¿sí? Cuando fermenta, eso va a producir gas carbónico, mucho sabor, y eso lo podemos utilizar para hacer tanto panes como en este caso, ¿sí? Distintos bocados salados. Ahora bien, hacer una masa madre, si bien son ingredientes sencillos, lleva mucho tiempo, ¿sí? Y sobre todo mucho tiempo para cuando lo incorporamos a nuestra masa, que esos productos leven, ¿sí? Entonces, en Puratos, que hace como 30 años que estudiamos masa madre y tenemos la primera y única biblioteca de masas madres del mundo, hemos creado soluciones, ¿sí? Para acortar, ¿sí? Y no tener que hacer y alimentar todos los días una masa madre. Y en este caso yo trabajé con Authentic, ¿sí? Authentic es un producto para fermentación, para panificación, a base de masa madre. En el caso de Authentic, la masa madre que contiene está hecha con una harina de trigo duro de la región de la Puglia. ¿Sí? Y eso le va a aportar un sabor único, bien característico, súper rico. ¿Sí? Muy bien.
Ahí se ven, se van, están conectando. Muy bien, Carlita está contestando. Vamos a arrancar, ¿sí? Voy a correr un poquito este cuarterío de costadito. Después lo vamos a abrir, van a ver. Vamos a trabajar hoy con la receta de cremona, criollitos, cuernitos y libritos, ¿sí? Es la misma masa y vamos a hacer toda esa variedad de productos. Entonces, vamos a correr un poquito por acá. Vamos a hacer espacio. Perfecto. Muy bien. Y vamos a empezar a trabajar y les voy a contar un poquito más de cómo se hace esta receta. ¿Sí? Perfecto. Limpiamos la mesada. ¿Sí? Entonces, receta de cremona y cuernitos, libritos y criollitos cordobeses. ¿Sí? Muy bien. Harina. 1 kilo de harina. ¿Sí? Sal, 20 gramos. Yo en este caso combiné, no solo trabajo con Authentic, que vamos a usar 40 gramos, ¿sí? Sino que le estoy poniendo 20, 30, perdón, 30 gramos de Sapore pan francés. ¿Sí? ¿Qué es Sapore pan francés? Es otro producto, otra solución de Puratos. Perdón, ahí está. Es otra solución de Puratos, ¿sí? Para ustedes, que es otro tipo de masa madre. ¿Cuál es la diferencia entre Authentic y Sapore? Authentic es un producto para panificación, ¿sí? Que es activo, ¿sí? O sea, ¿qué va a hacer? Va a fermentar nuestros panes. En cambio, en Sapore no tiene poder fermentativo, ¿sí? Solo nos va a aportar el sabor de la masa madre. En el caso de Sapore pan francés, es una masa madre que está hecha con harina de trigo y nos va a aportar un sabor cremoso y tostadito. Entonces viene muy, muy bien para estas cremonas, ¿sí? Vamos a combinar las dos. Si no quieren usar Sapore, solamente usamos Authentic, que es lo que va a hacer que fermente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, repetimos la receta. 1 kilo de harina, 40 gramos de Authentic, 30 gramos de sal y 30 gramos de Sapore pan francés. ¿Sí? Y eso lo vamos a colocar en nuestra amasadora, ¿sí? Y le vamos a colocar 500 centímetros cúbicos o medio kilo de agua. ¿Sí? Y vamos a hacer una masa. Vamos a usar aproximadamente 5 o 6 minutos en velocidad lenta. Y si tienen rápida, le pueden dar 2 minutitos o 3 minutitos más en rápida. ¿Sí? No es imprescindible en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta masa no es solamente una masa, sino que es una masa fermentada y hojaldrada. ¿Sí? ¿Qué quiere? Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es un laminado. Entonces, como vamos a trabajar a estirar esa masa y a plegarla sobre sí misma, no es necesario tener el 100% de la red de gluten formada, ¿sí? Entonces, con que amasemos unos 6, 7 minutos en velocidad lenta y si tienen rápida, le dan unos 3 minutitos más, mejor, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos formada esa masa, la vamos a dejar reposar más o menos 10 minutos, ¿sí? 10 minutos como para que relaje, ¿sí? Voy a correr los ingredientes y les voy a mostrar la masa, ¿sí? Que yo ya la tengo amasada. Muy bien. Ahí está ya relajadita, la amasé hace un ratito. Vamos a colocar un poquito de harina sobre la mesada. Perfecto, ¿sí? Miren qué linda masa. ¿Sí? Bárbaro. Lo que va a aportar Authentic, además de la fermentación, es todo ese sabor de la masa madre, ¿sí? Y nos va a dar un hermoso color. Y Sapore pan francés va a ayudar mucho más a dar sabor, ese sabor malteadito que viene bárbaro. ¿Sí? Entonces yo la estiré en forma rectangular. Entonces tengo mi masa, ¿sí? Con Authentic. Por lo tanto va a fermentar. Ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar? Como esta masa, ¿sí? Como les decía, es bien hojaldradita, miren lo que son estos libritos, ¿sí? Que se notan ahí las capitas,
¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Ahora después lo vamos a abrir. Esas capitas se deben a un hojaldrado o un laminado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una masa, ¿sí?, con agua y levadura. Comúnmente levadura, en este caso Authentic, ¿sí?, que está esa base de masa madre, o sea que es una masa fermentada. Y lo que voy a hacer es colocar materia grasa en el medio, ¿sí?, y empezar a plegar sobre sí misma. Eso nos va a formar capa de masa y capa de materia grasa. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. Vamos a tener un montón de capas. Y eso va a hacer que después, cuando vaya al horno, levante no solo por la masa madre, sino por este plegado y este laminado que estamos haciendo. Entonces tenemos un producto súper crujiente y livianito. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a utilizar una materia grasa, ¿sí? Yo voy a utilizar un producto de Puratos único, ¿sí?, imprescindible, fundamental, ¿sí?, que es Mimetic. ¿Qué es Mimetic? Mimetic es nuestra materia grasa premium, ¿sí?, que está formulada principalmente para laminar y contiene masa madre. Acá la masa madre que contiene Mimetic es similar a la línea Sapore, ¿sí? No fermenta, no va a fermentar nuestra masa. Va a aportar sabor. Y el sabor de la masa madre que contiene Mimetic, ¿sí?, es un sabor que nos va a dar una experiencia a manteca, ¿sí? Nos va a dar tonos y sabores lácteos, ¿sí? Lo bueno de Mimetic es que la podemos trabajar perdón, como si fuera una margarina en el momento de trabajar, ¿sí? Tiene muy buena plasticidad, se estira súper bien, acompaña muy bien a la masa, no se va a quebrar, ¿sí? Pero una vez que se hornee, va a tener un punto de fusión bajo, ¿sí?, 32 grados, muy similar a la manteca, y acompañado de la masa madre que contiene, sí nos va a dar una experiencia a manteca. No nos va a dejar el paladar engrasado como sucede por ahí con algunas otras margarinas, ¿sí? Y es mucho más sencillo que empastar con grasa, que se usa mucho para las cremonas, o con manteca en el caso de croissant, ¿sí? Entonces es muy, muy... les recomiendo mucho utilizar Mimetic. Entonces yo hice un rectangulito de Mimetic, ¿sí?, para colocar en el centro de mi masa, ¿sí? Yo estoy haciendo una receta un poco más chica, pero Mimetic, como les mostraba, viene en planchas de 2 kilos, ¿sí?, que viene súper bien a la hora de trabajar en la panadería o en la pastelería o donde lo estén haciendo, ¿sí?, que generalmente hacemos recetas mucho más grandes porque tenemos una producción más grande, ¿sí? Entonces, yo sé que todos los que tienen panadería hacen algún producto, ¿sí?, similar a las cremonas. Todos hacemos cremonas o algún criollito, ¿sí? Pero lo bueno o la novedad que les traigo hoy es que vamos a utilizar entonces nuestros productos con masa madre. Y eso le va a dar un sabor que sus clientes, cuando lo prueben, van a decir: me encanta, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Rico? No, riquísimo. Entonces, coloco mi materia grasa, mi Mimetic, en el centro, ¿sí? Y voy a armar el pastón, ¿sí? Voy a encerrar mi Mimetic con mi masa, ¿sí? Perfecto. A ver, lo voy a dejar ahí un poquito abierto y se los voy a mostrar. ¿Ven? Se ve ahí, masa, Mimetic en el medio, masa, ¿sí? Esto es el pastón. Muy bien, voy a cerrarlo ahora sí bien. Voy a encerrar con mi masa. Con un poquito de harina. Voy a encerrar mi masa. Con mi masa, perdón, Mimetic, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es estirar y plegar, ¿sí? Ese es el proceso de hojaldrado o laminado. Es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vean cómo se estira súper bien, ¿sí?, gracias a la plasticidad que tiene Mimetic. Muy bien. Perfecto. ¿Sí? Estiro de aproximadamente medio centímetro de espesor. ¿Sí? Miren qué linda está esta masa. ¿Eh? Bárbaro. ¡Qué bárbaro! Muy bien. Yo ya tengo unas ganas tremendas de tomar mate. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plegar la masa sobre sí misma, ¿sí?
en tres. O sea, voy a dividir mentalmente, ¿sí? No es necesario que marquen ni nada, mi masa en tres, ¿sí? Y voy a plegar, ¿sí? Para un lado y para el otro, ¿sí? ¿Se ve? Bien, esta es la primera vuelta. Es una vuelta simple, ¿sí? ¿Cuántas vueltas voy a dar? Tres vueltas simples. O sea, voy a hacer, esta es la primera, voy a hacer este proceso dos veces más, ¿sí? Muy bien, estiro ahí un poquito. Y le doy dos vueltas más. ¿Sí? Como está relajada la masa, vamos a ver si la podemos estirar, ¿eh? De medio centímetro de espesor, siempre con la ayuda de un poquito de harina. Y podemos darle la segunda vuelta, ¿sí? Mimetic, lo bueno que tiene es que tiene muy buena plasticidad, ¿sí? Miren que no se rompe nada, no sale, ¿sí? Y nos va a dar un excelente laminado. Perfecto, ¿sí? Asegúrense de que esté bien parejo. Yo estoy haciendo a mano porque estoy en casa, ¿sí? Pero esto en la panadería, en la pastelería, se hace con sobadora. Así que es mucho más rápido y sencillo. Pero miren qué rápido que se hace. ¿Sí? No se sale la materia grasa hacia afuera. Y eso es súper importante. Muy bien. Entonces, tengo mi segunda vuelta dada. Ahora sí, como ya la estuve trabajando bastante, la masa empieza a tomar fuerza. Necesito dejarla relajar por lo menos 10-15 minutos. ¿Sí? Le doy la última vuelta y estoy con mi masa lista para armar mis libritos, mis criollitos, cuernitos o cremona. ¿Sí? Súper, súper fácil. ¿Sí? Con el aporte de las masas madres de Puratos. ¿Bien? Entonces tengo mi mesada limpia y yo tengo una masa ya adelantada por acá. Ya tiene las tres vueltas. ¿Sí? Miren qué linda. Voy a colocar un poquitito de harina. ¿Eh? Ya tiene las tres vueltas y les voy a mostrar cómo armar. ¿Sí? Entonces una cremona. Vamos a hacer algunos libritos. Perfecto. ¿Sí? Entonces la vamos a bajar o vamos a estirarla. 4 milímetros de espesor más o menos. Depende obviamente del tamaño que ustedes quieran sus piezas finales. ¿Sí? Después. Entonces yo trabajo más o menos con 4 milímetros de espesor, 5 milímetros de espesor. Lo que vamos a hacer entonces es cortar las puntas. Es súper importante liberar el hojaldre, si no, yo tengo ahí la vuelta, ¿sí? Y cuando quiera salir, no está cortado, ¿sí? Se deforma después la pieza. Muy bien. Le vamos a cortar una tira para hacer unas cremonitas, ¿sí? Las voy a hacer más chiquitas que las que tengo acá, porque está bueno para vender así por cuarto, un cuarterío, pero la pueden hacer grande, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces cortamos una tira, ¿sí? ¿Se ve? Y la voy a doblar sobre sí misma, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bárbaro. ¿Sí? Cortamos ahí a la mitad, así tenemos dos, y ahora tenemos que hacerle los deditos de la cremona. Miren lo que es esta cremona. Espectacular. ¿Sí? Vamos a cortar. ¿Sí? Me voy a poner de costado para que lo puedan ver. ¿Sí? Ahí mejor. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí? Le cortamos los deditos. Se ve que no llego hasta el final. ¿Sí? Y lo que hago ahora es expandirla. ¿Sí? Y formar ese círculo que es como un sol, como una corona. ¿Sí? La voy a colocar sobre la placa que yo tengo ya con un poquitito de desmoldante. ¿Sí? Entonces, armamos ahí nuestra cremona. ¿Sí? Y para unirla, levantamos las puntas y las encimamos. ¿Sí? Y hacemos un poquitito de presión para que después no se abra. ¿Sí? Perfecto. Miren qué linda. Parece un sol, ¿eh? Este es un invento bien, bien argentino.
Aparentemente lo hizo un inmigrante de Italia, sí, porque Cremona es un pueblo de Italia, pero se hizo acá en Argentina. ¿Sí? Muy bien. Podemos hacer varias más, ¿sí? O podemos hacer los libritos. Los libritos es lo mismo, ¿sí? Como la Cremona, que lo doblé, pero en vez de cortar y después hacer una... cortar los deditos y después hacer la corona, ¿sí? Lo que hago es cortar cuadraditos, ¿sí? Muy bien. Ahí. ¿Se ve? El librito. Y cuando lo coloco en la placa, ¿sí? A ver si se ve por ahí. Muy bien. Hago un poquito de presión con el dedo en el centro, ¿sí? ¿Para qué? Porque esto va a ir al horno, va a crecer gracias a Authentic y el laminado que hicimos con Mimetic, ¿sí? Pero como está doblado sobre sí mismo, ¿sí? Puede ser que se abra demasiado, que quede un libro abierto. Entonces, como no quiero que se deforme, ¿sí? Le hago un poquito de presión en el centro del librito. ¿Sí? Muy bien. Colocamos todos nuestros libritos por acá. Bárbaro. Lo corro un poquito, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo hacer unos cuernitos, ¿sí? También súper sencillo. Vamos a cortar rectángulos. Y con el resto de la masa podemos hacer criollitos cordobeses o bizcochos, ¿sí? Que son simplemente cuadraditos. Lo que vamos a hacer es picarlos, ¿sí? Bárbaro. Entonces, para hacer los cuernitos, ¿sí? Un rectángulo. Y a mí me gusta estirar un poquito las puntas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es enrollar ambos extremos, ¿sí? Ahí. El otro. Ahí. ¿Se ve? Y lo que vamos a hacer, se los voy a mostrar acá para que lo vean mejor, es estirar un poquito y poner un rollo sobre el otro. ¿Sí? Estos son los cuernitos. Bárbaro. Uno más. Hacemos uno más. Muy bien. Estiramos. Enrollamos de un lado y del otro. Esos dos rollos se van a encontrar en el centro. ¿Sí? Estiro un poquito el medio. Tuerzo y coloco un rollito encima del otro. Muy bien. Perfecto. Entonces, una vez que tenemos todas nuestras piezas bien armadas, ¿qué tenemos que hacer? Lo llevamos a fermentar. Si en la panadería, donde estén, o su lugar de trabajo, tienen fermentadora, ¿sí? Vamos a colocar la fermentadora a unos 30 grados. ¿Sí? No superemos esa temperatura, esa es la temperatura como máximo, entre 28 y 30 como máximo, ¿sí? Porque si no, se va a empezar a ablandar mucho la materia grasa. ¿Sí? Entonces, 30 grados como máximo, con 80% de humedad, ¿sí? Hasta que crezcan, ¿sí? Aproximadamente va a tardar 2 horitas, ¿sí? Si no tienen o tienen estufa que reseca mucho o no tienen en ningún lugar para fermentar, lo van a cubrir, ¿sí? También lo van a dejar que crezca, como estos que yo tengo. Miren lo que son. Miren cómo crecieron, ¿sí? Ahí tenemos los libritos, las cremonas y los criollitos, ¿sí? Bárbaro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hornear, ¿sí? Vamos a hornear a una temperatura un poquito alta, alrededor de los 200 grados, ¿sí? Eso va a hacer que nuestro jaldrado levante bien y se separen bien esas capitas. No solo va a crecer, acuérdense, por Authentic, ¿sí? Sino que va a crecer también y se van a despegar esas capitas por el hojaldrado que hicimos con Mimetic, ¿sí? Entonces, 200 grados, aproximadamente 20 minutos. Depende del tamaño de la pieza, ¿sí? Depende también de la cantidad de placas, de latas que ustedes metan en el horno. A veces hacemos mucha cantidad, bueno, puede ser que tarde un poquito más, ¿sí? Cada uno conoce su horno, pero sepan que es un horno más bien tirando a alto, ¿sí? Para que se doren, para que crezca bien y después tengamos ese hojaldrado bien, bien crujiente y húmedo por dentro, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a limpiar un poquito la mesada, ¿eh?
Y han visto la receta del día de hoy. Vamos a poner por acá todos los productos y les voy a comentar algunos más que tenemos por acá, cómo se hacen, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestras cremonas, libritos, ¿sí? ¿Quieren que parta uno? Miren, escuchen el sonido. Vamos a traer por acá, para que no se ensucie. ¿Se escucha? Escuchen ese hojaldrado, ¿sí? Miren lo que es. Súper crujiente y húmedo, ¿sí? Riquísimo para unos buenos mates, ¿sí? O un mate cocido, o un té, o un café con leche, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, con la receta que hicimos hoy, tenemos las cremonas, libritos, criollitos y cuernitos, ¿sí? Por acá tengo unos bastoncitos de queso también hojaldrados. Tenemos talitas o grisines de granos andinos, ¿sí? Todos estos productos yo los trabajé con Authentic y también con la línea Sapore, ¿sí? Y todas estas recetas las pueden encontrar en nuestra página web www.puratos.com.ar, ¿sí? Y seguramente ya han visto algunos otros vivos porque estos bastoncitos ya los hemos hecho, así que pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Si quieren, este video va a quedar acá en Facebook, pueden buscarlo. Pueden buscar nuestro Instagram también, que hay un montón de recetas, ¿sí? Y estas, acá a ver si se ve muy bien. Estas galletas bien rústicas están hechas con, ¿sí?, nuestra mezcla Pura Vita multicereal, ¿sí? Son súper, súper fáciles de hacer, ricas. Solamente es amasar, estirar y cocinar a horno bajo, ¿sí? Y estos bizcochitos de grasa, súper deliciosos también, hechos con Authentic, ¿sí? Y con Sapore pan negro, que le va a dar ese gustito a tostado y malteado, bien, bien típico de los bizcochitos de grasa. También es una masa muy sencilla, ¿sí? Vamos a colocar grasa, agua, sal, Authentic y harina. Así que pueden encontrarlas todas estas recetas en nuestra web. Voy a tomar un mate, porque el mate amerita para todo esto que está acá. Pueden crear ustedes, aprovechen, esta es una propuesta, ¿sí? Pero ustedes pueden variar, podrían hacer bizcochitos con semillas, con sabores, con orégano, con especias, lo que se les ocurra. Lo más lindo es crear, divertirse y sobre todo comer rico. Así que gracias por conectarse, gracias por estar siempre, por seguirnos. Síganos que vamos a hacer más recetas y nos vemos la próxima.